Estos son los titulares del día. A una semana del asesinato de la influencer Barbie Regia, continúan las investigaciones en búsqueda de esclarecer su caso. Ejecutan a dos hombres mientras circulaban a bordo de una motocicleta en el municipio de Escobedo. Observatorio Astronómico de la Universidad Autónoma de Nuevo León capta hermosas auroras boreales en el municipio de Iturbide. Y le presentamos la historia del teniente Dan, un hombre que se negaba a abandonar su velero previo al huracán Milton en Florida. Bienvenidos a Imagen Noticias Monterrey, segunda edición. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este último día de la semana. No por eso, no deja de tener mucha información para llevarle. Y justamente mi compañero Ángel Medellín nos trae el reporte del homicidio de un hombre en el municipio de El Carmen. Cuéntanos, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Brenda. Vaya situación de emergencia la que se reportó esta mañana en el municipio de El Carmen, Nuevo León, muy cerca de los límites con Escobedo. Es precisamente el libramiento noreste, muy cerca del sector de la colonia Buenavista, cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. De inmediato llegan al lugar y encuentran un vehículo chocado y abandonado en un sector y con el cuerpo de una persona. De inmediato llaman a la central de emergencia, ellos llegan hasta este punto y pues tratan de reanimar a esta persona, sin embargo ya no presentaba signos vitales. Te puedo informar que esto sucede en la calle Juan Rulfo, esquina con José Gorostina, en este sector del municipio de El Carmen, Nuevo León, fraccionamiento Buenavista. Hasta este lugar llegan elementos periciales, se dan cuenta que esta persona no presentaba signos de vida. Llegan elementos periciales, así como también elementos de la Agencia Estatal de Investigación para investigar las causas del fallecimiento y las circunstancias de este incidente. Es muy importante precisarte que podría tratarse de una persona que fungiría como personal de seguridad en un municipio de la zona rural. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. Sin embargo, aquí en Imagen Noticias estaremos muy pendientes acerca de los avances de la investigación en torno a esta situación ocurrida esta mañana en El Carmen, Nuevo León. Brenda. Muchísimas gracias, Ángel. Estaremos al pendiente. Excelente fin de semana. Vamos ahora con la información de un hombre que fue asesinado al interior de su domicilio mientras cenaba. Este homicidio ocurrió en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey. Según testigos, los presuntos agresores llegaron en una motocicleta. Se detienen al exterior del domicilio. Uno de ellos desciende, observa desde la ventana y dispara en tres ocasiones para luego huir del lugar. El ahora occiso solo fue identificado con el alias de El Pili, de aproximadamente 60 años de edad. La autoridad ya investiga los hechos. Dos hombres que iban a bordo de una motocicleta fueron privados de la vida tras ser blanco de un ataque a balazos en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Escobedo. Vecinos informaron que los motociclistas fueron alcanzados por otros sujetos que iban a bordo de un vehículo y les dispararon en varias ocasiones. Los cuerpos quedaron tendidos en el pavimento junto a la motocicleta. Hasta este momento, las víctimas mortales no han sido identificadas y la autoridad ya investiga. Las detonaciones de arma de fuego alertaron y alarmaron a vecinos de la colonia El Sabino, en el municipio de Guadalupe. Tras el reporte, elementos de la policía municipal arribaron al lugar donde los habitantes de un domicilio indicaron que escucharon disparos y se percataron que habían baleado su casa. No hubo testigos, pero este domicilio cuenta con una cámara de vigilancia y las imágenes captadas serán investigadas. Por presuntamente realizar un robo de tarimas de una tienda de autoservicio, tres hombres fueron detenidos por elementos de la policía de Monterrey. Los hechos se registraron en la colonia Cumbres, quinto sector, punto en el que los policías municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando recibieron el llamado de un robo en proceso. Al llegar al lugar, sorprendieron a los presuntos delincuentes, quienes ya habían subido 44 tarimas a un camión de 3.5 toneladas. Los detenidos fueron identificados como Luis Iván, de 20 años, Jonathan Alberto, de 23, y Omar Alejandro, de 30. Todos fueron dispuestos a posición de la autoridad competente. Y a una semana de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de Cindy Elizabeth, influencer conocida como la Barbie Regia, las autoridades continúan con las investigaciones.
La modelo e influencer para adultos Cindy Elizabeth, mejor conocida como la Barbie Regia, fue encontrada asesinada en su domicilio el pasado 4 de octubre. A una semana de este hecho, las autoridades trabajan para dar con el paradero de él o los asesinos. Tras una denuncia realizada por una trabajadora de un centro educativo, autoridades ingresaron al departamento y encontraron a la Barbie atada de pies y manos, sin ropa y con múltiples heridas en el cuerpo. La autopsia reveló que falleció por lesiones provocadas por un objeto punzocortante en diferentes partes del cuerpo, incluyendo un corte en el cuello. Fuentes allegadas a la investigación revelaron que la Fiscalía de Nuevo León obtuvo una muestra de ADN del presunto autor y logró juntar 76 indicios en la escena del crimen. Ese mismo día, se encontró el auto robado perteneciente a Cindy Elizabeth en la colonia 10 de Marzo, lo que sugiere que pudieron haber estado involucrados al menos dos personas más. La Barbie Regia fue sepultada en el Panteón La Piedad en Juárez, Nuevo León, donde fue despedida por amigos y familiares. La víctima, Cindy Elizabeth, se dedicaba a la creación de contenido para adultos en redes sociales. Además, era fanática del fútbol y mostraba en redes su pasión por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de ser una modelo. Actualmente, la investigación de este crimen sigue su curso. Sin embargo, la fiscalía continúa la búsqueda de quienes acabaron con su vida. Para Imagen, Ángel Medellín. Continuamos con Imagen Noticias Monterrey. Le voy a platicar acerca de que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, pues bueno, súper importante para toda la gente que no solamente hablemos del tema, sino que realmente hagamos ahora sí que reflexión personalmente respecto a cómo nos encontramos en salud mental. Y es que el Consejo Estatal de Salud Mental de Nuevo León habló en su 12ª sesión sobre las estrategias e intervenciones que se llevan a cabo en los centros de trabajo. La Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Mirta Lacavazos Parra, enfatizó la importancia de estar al pendiente de los signos de alerta de problemas de salud mental. Las dependencias e instituciones públicas y privadas intercambiaron experiencias de las acciones realizadas para el fortalecimiento en los servicios de atención y rehabilitación de las enfermedades emocionales y psicosociales que afectan a la comunidad. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Para este viernes continúa disminuyendo la probabilidad de lluvias en el país, pero todavía se esperan algunos chubascos en partes de Chiapas, Jalisco, en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y también sobre Tabasco y Campeche. Además, se espera una disminución de las temperaturas matutinas en lo que resta de esta semana por la llegada de aire más frío en partes del norte, occidente, centro y también sobre el oriente, con amaneceres por debajo de los 10 grados en algunas zonas de estos estados, así que salgan muy bien abrigados. Para Nuevo León continúan las condiciones mayormente estables, pero lo veremos más a detalle en nuestra siguiente imagen que nos muestra qué es lo que esperamos para las próximas horas. Cielo mayormente despejado es lo que predomina en el estado. 33 grados para Gualegua, Sabinas, Hidalgo, 30 en Guadalupe, 31 para Cerralvo, mientras que en Anáhuac esperamos una máxima de 34, igual que en Lampazos. Mina con 31, Monterrey con 30 y para Santa Catarina esperamos una máxima de 29. Las condiciones que esperamos en Escobedo, 31 grados con cielo despejado, muy similar en San Nicolás y Montemorelos. Linares con 32, Doctor Arroyo con 25, para Santiago esperamos 30 y en Galeana tan solo una máxima de 22, la temperatura mínima será de 9 grados. Ahora veremos las condiciones que se esperan para los próximos días en Monterrey. Se esperan cielos despejados con máximas oscilando entre los 29 y 30, sábado, domingo, lunes y martes con temperaturas mínimas entre 16 y 17. Las condiciones que esperamos ahora en Linares, 31 grados para este sábado y se mantiene entre 31 y 32, domingo, lunes y martes con cielo despejado y las temperaturas mínimas en 17 grados promedio. Las condiciones que esperamos para Santiago, 29 grados, sábado, domingo, lunes y martes, cielo despejado, temperaturas mínimas en 17 grados. Por último, echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Coahuila, Tamaulipas y Texas. También predomina el cielo despejado, Piedras Negras con 36 grados, igual que en Ciudad Acuña, Monclova con 33, Torreón alcanzando 31 y para Saltillo tan solo una máxima de 25 grados. Reynosa alcanzando 33, Tampico con 30, para Matamoros esperamos 32 con cielo parcialmente nublado, mientras que en McAllen la máxima será de 33, al igual que en Dallas con cielo parcialmente nublado y una mínima de 18 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros en Imagen Televisión.
un cielo pintado de hermosos tonos rosas, rojos, morados, fue captado en el municipio de Iturbide la noche del jueves, esto al presentarse auroras boreales. Este espectáculo fue captado por el Observatorio Astronómico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se encuentra precisamente en el municipio de Iturbide. Este fenómeno se atribuye a una tormenta geomagnética que impactó a nuestro planeta y es la segunda vez en este año en la que se deja ver en nuestra entidad. ¡Qué belleza! Pues ya le dejamos su planecito de fin de semana ideal para este mes de octubre. Oiga, pero terrorífico, así de terror, de miedo. Era este parque que le presentaba allá en Santa Catarina. Qué bárbaros, ¿eh? Estaba terrible ahí todo el lote baldío que parecía, no parecía parque siquiera. Pero Edson, mi compañero cumpleañero, Edson López, nos tiene novedades respecto a este parque. Y es que al parecer el estirón de orejas que le dio Gerardo Burgo a la mañana hizo efecto, ¿verdad, Edson? Así es, bueno, mira Brenda, yo seré el cumpleañero, pero quienes recibieron el regalo fueron los vecinos de la colonia Hacienda El Palmar en el municipio de Santa Catarina, y es que, bueno, recordarán que en la mañana les presentábamos este parque que se ve totalmente diferente, hasta parece que estoy en otro lado, en otro municipio, porque en la mañana era un ¿cómo podríamos decirlo? O sea, era demasiada la hierba que estaba alta, era preocupante. Sobre todo los vecinos que nos hicieron el reporte decían que uno de sus miedos era, bueno, que hubieras, mosquitos del dengue o no sé, algún otro tipo de criatura ponzoñosa que pudiera causar algún daño. Y mira la diferencia ahora que el municipio atendió este reporte y lo dejó limpiecito. ¡Órale! Oye, pero es que es una diferencia grandísima. Lo que veíamos anteriormente en la mañana de que estaba imposible ver, no se veía absolutamente nada, no podíamos apreciar nada, mira esto, prácticamente toda la hierba crecida hasta, yo creo que te gusta, un metro veinte de altura, y ahora podemos ver, y ahora sí los juegos, ahora sí súper limpio, y mira nada más, qué diferencia. Y bueno, eso habla muy bien también de las autoridades, porque pues están al pendiente de los reportes de la gente y obviamente pues esperamos, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Que no necesariamente tengamos que decirlo nosotros, que haya más proactividad por parte del municipio. Si ya ven que está poquito crecido, pues órale, venir a mochar el zacate. Ya te puedes subir al columpio, Edson. Lo voy a hacer, pero me acabo de encontrar una pelota. ¿Y qué les parece si 5 puntos y lo logro atravesar por esa puerta? A ver, vamos a intentarlo. Nos invitas unos tacos. ¡Ea! No, sí se pudo, compañeras. Miren, ay, ahí fácil. Está. Faltó por pero bueno, ahí. El parque vemos, sí. O sea, la parte de los juegos ya está completamente despejado. Esta silla, que fue una de las imágenes que sorprendieron, bueno, fue que estaba completamente cubierta por la hierba, ya está despejada. No ya uno ya se puede venir a sentar. No sabíamos que había banca. Exacto, no, o sea, muchos ni sabían. Banca, ya nos podemos sentar. Pues me subiría al resbaladero, pero ha de estar muy caliente. Bueno, y luego pues también esto va a evitar que se disparen ya los de por sí altos casos de dengue que tenemos en el estado. Pues ahora sí limpio esta zona, pues ya ahora sí los niños al menos van a poder salir a jugar. Y pues bueno, si usted tiene en casa alguna otra denuncia similar a esta, por favor háganosla llegar, nosotros con todo gusto lo vamos a hacer público para que las autoridades se pongan las pilas y puedan trabajar a toda marcha para apoyarlos a corregir cualquier desperfecto que haya en su municipio. Aquí le dejamos nuestras redes sociales para que usted nos pueda reportar, @BrendaCavazos en X y en Instagram, y también Imagen TV Monterrey, para que usted pueda comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias, Ángel. A la orden, Brenda. Ay, es que siempre salía un ángel de la hierba. Salía Ángel de la hierba, Edson. Pero Edson, feliz cumpleaños, ojalá te la pases muy bien y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Brenda, igualmente fin de semana. 2:59 p.m. Muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto poder llevarle a lo largo de esta semana toda la mejor información. Yo lo veo en la noche, fíjese, en el multicast, aquí Imagen, para que esté muy al pendiente. Y en el noticiero de la noche, terminando Ciro Gómez Leiva, ahí me lo voy a topar también, va a ser un viernes muy especial, acompáñenos, mientras yo lo dejo disfrutando la programación de Imagen.